戦なき地平は目指せどまだ遠い。天下が動くのか。何やつ。松浦が久秀、天下の大役人と呼ぶ者もある。見ろ、血湧き肉躍る者の子どもの行軍を。天が告げておる真の乱世の始まりをな。お主も導かれここに来たのだろう。室町時代後期、全国各地で争いが起こり、世は終わりの見えぬ戦国時代へと突入した。そんな中、駿河の大名今川義元は天下に号令し、乱世に秩序をもたらすべく大軍を率いて上洛を開始。三河の徳川家康など従属する大名を従えて精進し、手始めに尾張の弱小大名織田家を潰さんとした。ところがそこに予想外の嵐が起こる。織田家当主信長は豪雨の中、家臣らに出陣を下知した。戦国を変える一筋の星、時代を進める一陣の風、戦国の運命はこの桶狭間から動き出そうとしていた。織田の将、桶狭間の戦い。Bueno, vamos a empezar por fin con la historia de Nobunaga. Bueno, con la historia de Oda. Probablemente muchas veces voy a decir la historia de Nobunaga, así mal dicho, ¿vale? Porque ahora es la historia de todo el bando de los Oda. Voy a empezar sin mucha más dilación y ya iré diciendo cosas sobre la marcha, porque al fin y al cabo las peleas se pueden hacer un poco repetitivas. Voy a coger a Nobunaga porque, ¿por qué no? Vale, ya dije en el vídeo anterior, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Tengo los trajes de DLC. DLC gratuitos, ¿vale? Que están sacando los trajes del Dynasty Warrior, del Samurai Warriors 1. Madre mía, la madre que me parió, qué bien empezamos. Ya digo, algunos personajes tienen trajes del Samurai Warriors 1, pero todavía los están sacando. Oichi tiene el del Samurai Warriors 1, lo cual es inquietante un poco, porque en el 1 era una chiquilla. Ahora es más o menos. Los han variado un poco, no son del todo eso, pero no los, ya digo, no los mostraré. Probablemente lo que haga, se me ha ocurrido, es como hay forma, las armas raras, cada personaje tiene su propia partida, que hay que hacer ciertas cosas especiales, como en todos los Samurai Warriors que yo sepa. A lo mejor las partidas que haga para mostrar cómo se consiguen las armas raras de los personajes, las haré con el traje del Samurai Warriors 1 para mostrarlo, de la gente que tenga traje ya del Samurai Warriors 1, para entonces ahí Nobunaga marcando paquete. Yo no recuerdo, o sea, en el Samurai Warriors 1 tenía ahí el... ¿En serio? Míralo, ¿qué demonios? Bueno, vamos a no fijarnos en eso. Vale, como ya dije, formaré parejas que tengan alguna relación. Esto es algún diálogo que tenga en la historia, ¿vale? Pero como es la primera partida del bando de Oda y tal, pues voy a coger a lo que es Nobunaga y Nouhime. ¿Tiene sentido más o menos coger a los amantes? Ah, bueno, para empezar, aquí ya digo, es la primera historia que estoy haciendo, no tengo absolutamente nada. Aquí irían las armas que no tengo, tengo nada más que la estándar. Aquí irían los objetos, que como en el Samurai Warriors 3 se pueden utilizar objetos en medio de la partida para curarte, de recuperarte algo de musu, subirte el ataque temporalmente, cosas por el estilo. Se van consiguiendo en la historia, así que cuando tenga ya los pondré. Y aquí caballos, que de misma manera no tengo todavía, ¿vale?
así que no voy a poder montarme ningún caballo especial. Por cierto, la forma de conseguir a Matsukaze es en el otro modo. Así que empezaré a subir otra serie cuando pueda del modo de creación de personaje, el modo mercenario, digamos, ¿vale? Con el personaje creado, ahí se consigue a los caballos para comprarlos en las tiendas y a Matsukaze mayormente, así que eso ya lo mostraré cuando toque. Por ahora es que no puedo hacer nada, es la primera partida, no tengo absolutamente nada, no tengo ningún combo ni nada de nada en absoluto. Para empezar, lo que me llama la atención es que intentan, yo creo que es evidente, ¿no? Es el 10º aniversario de la saga Samurai Warriors, intentan aludir un poco al primero, ¿vale? Tutoriales que te ponen las primeras veces son insaltables, ¿vale? No puedo evitar que me salgan. Pero bueno, empezamos en Okehazama contra Yoshimoto y Magawa, igual que en el Samurai Warriors 1. Y se van a ver muchas similitudes. Lo bueno, en parte, no estoy del todo en desacuerdo con que lo hagan así, en lugar de hacer la historia de cada personaje, que hagan historia de cada bando, no me parece mal. Lo único que me hubiera gustado es que hubieran metido más escenas de vídeo, porque se va a ver durante el juego, no hay muchas escenas, ¿vale? Una cosa por otro del Samurai, ya que es el primer vídeo este, esto a veces toca un poco la moral. Se puede quitar en las opciones, pero para ver de verdad, para enterarme bien, ya estando en Japón y todo eso, más o menos sé cómo funcionan todas las misiones, pero que me pongan la pantalla en pausa cuando me muestra una misión, a veces, cuando ya estamos avanzados en el juego, es un poco cansado. Pero, y bueno, sí, he recibido una misión, gracias juego. Ahora mismo no me parece mal. Bueno, otra cosa por esto que se notará, puedo cambiar de personaje, ahora coges a dos personajes en lugar de a uno durante la partida, puedes cambiar en cualquier momento de ellos. Y los personajes, ellos van hacia donde quieran. O sea, los personajes hacen sus cosas, como en el Samurai Warriors Chronicles, por amor de Dios. Los personajes van a su rollo. Ahora mismo podremos ver a Nobunaga, que estará por ahí haciendo cosas totales, absolutamente útiles. No sé, ¿dónde es Nobunaga? Ah, mira, estás ahí. Vale. Se pone a hacer lo suyo. Y también puedes hacer el ataque combinado con tu compañero. Buen ángulo de cámara ahí, juego. Por si no era descarado que le habéis puesto más escote a no. Pues ahí está. Vale, cosas por el estilo, ¿vale? Lo bueno es que puedes darle comandos a los compañeros porque los mapas los han hecho bastante más complejos. Con la excusa de que utilizas a los dos compañeros. Si os fijáis, hay una flecha azul que se está moviendo sola. Eso es donde va a ir Nobunaga ahora mismo, él solo por su puñetera cuenta, ¿vale? Hasta que no tome yo control suyo. Pero si yo le mandara aquí en el mapa que fuera a algún otro sitio, pues él iría, ¿vale? Probablemente si yo lo mandara para acá, en cuanto llegue para allá, me va a decir, aquí no hay nadie, me voy a seguir haciendo lo mío. ¿Vale? Y otra cosa, los ataques de, llamémoslo C1, porque es como le llama todo el mundo, ¿vale? El ataque cargado, el ataque de triángulo, que sería el primer botón que le dieras, ¿vale? Que antes cada uno... ¡Uf! Si me tengo que poner a explicar cómo funcionan los controles del juego, ¿vale? Combos de cuadrado y triángulo, según donde metas el triángulo, pues el personaje hace una cosa u otra, ¿vale? Esto sería cuadrado-triángulo, cuadrado-cuadrado-triángulo... Cuadrado, 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 triángulo. Ya sabéis cómo funciona, más o menos, ya a estas alturas, ¿no? Seguramente la gente que lo esté viendo tampoco sea nueva, pero tampoco está de mal explicar esto, a lo mejor en el primer vídeo de las historias o de alguna historia. Han cambiado. Antes tenían un ataque distinto, solamente dándole al triángulo, ¿vale? Ahora lo que han hecho es que con triángulo hay otro tipo de combos distinto. Esto que me están explicando es que hay zonas en las que la gente tiene más vida, más defensa y más ataque solamente porque sí. Y si no matas al tío del banderín, que además los atonta cuando los matas, no les haces prácticamente nada. Y para luchar contra los jefes y eso es un poco cansado. Entonces ahora con triángulo tienes otro tipo de ataques en los que vas para adelante, que para matar a lo que son los peones está súper absolutamente cheto. Y los ataques y las diferencias que hay de ataques, en lugar de machacar todo el otro triángulo, si también puedes hacer lo mismo, meter cuadrados por ahí. Triángulo cuadrado, triángulo, triángulo cuadrado. Lo malo es que los generales usualmente no les gusta mucho que les hagas ataques cargados de esos y se los paran, todos y absolutamente todos. Puedes conseguir armas que hagan que no se los paren, pero vamos, es bastante raro ya que es todo al azar. Y otra cosa también, bueno, como en el buen ángulo de cámara otra vez, Nobunaga, ahí, con R3 te metes en el modo este, no sé muy bien qué es, ¿vale? En modo cheto, lo que hacía el Musu en el Samurai Warriors 1, que paras el tiempo un poco. Y con el Musu hace otro ataque distinto, más poderoso aún y eso. Y Nobunaga creo que ya... Nobunaga, deja de hacer el imbécil. Otra cosa que ha metido que está en el Dynasty Warriors que es útil es lo de poder montar en caballo cuando quieras. Nobunaga, en serio, ven a ayudarme. Era broma, no quería que te fueras por ahí.
Y otra cosa es útil, a ver si subo de nivel, porque ahora... Cuando... Ahora mismo lo que pasa es que tengo muy pocos combos porque estamos personajes nivel 1. También os habéis dado cuenta, no sé si os habéis dado cuenta, que el Musu antes hacía nada más que esto, vale, el ataque de círculo, el ataque especial, el ataque super mega poderoso del Averno. Ahora también tiene una versión extendida, digamos, que hace un ataque extra un poco mejor. Míralo, ahí está. He subido de nivel, Get Action. Si os fijáis ahí pone un letrito de dale a Start empanado. He conseguido nuevos ataques y te lo pone ahí el ataque nuevo que has conseguido, lo cual no está mal del todo, aunque tengas que pausar el juego, porque por lo menos sabes qué ataque has conseguido, ¿vale? He conseguido... Vale, poner bombas en el suelo. Sí, he conseguido dos variables de... Oh, lástima, lo tenía empanado. Si hubiera conseguido más... Si os habéis fijado, durante una décima de segundo ha salido un triángulo encima de la cabeza de Hanzo, en el que podía hacerle un finisher, digamos, una muerte de una, ¿vale? Pero ya tenía muy poca vida y tienes que stunear al enemigo. Algunos personajes te dan su... Todos los personajes ahora... Los objetos también funcionan un poco distinto. Puedes conseguir objetos, que son los que te equipas en la barra de acceso rápido, que ahora mismo no tengo porque ya es la primera partida, pero que iré consiguiendo. Hay los objetos especiales, ya no son haciendo cosas raras en medio de las partidas o encontrando otros al azar. Tienes que matar a generales importantes de la historia, digamos, o sea, a los personajes que puedes manejar cuando te salen de rivales. Tienes que matarlos de alguna manera. Por ejemplo, a Yukimura y alguno de estos tienes que matarles cuando están en modo estuneado, digamos, de que puedes hacerle el ataque final con triángulo. Que si tengo un poco de suerte lo conseguiré mostrar alguna vez. Y otros tienes que matarlo en modo de parar el tiempo, digamos. No recuerdo qué nombre tenía. Vamos a llamarle modo despertar o modo alguna cosa de esas, ¿vale? Cuando tengo que darle R3 se para el tiempo, hacen todos ahí su animación muy bonita y me cambia el menú. Ahora recuerdo, el dos veces triángulo y cuadrado de Nobunaga está todavía absolutamente overpower. Tengo que spamearlo más para matar tropas. Ese no es. Pero bueno, voy a hacer el modo finisher guay, a ver el de Nobunaga, porque la verdad es que no recuerdo qué hacía. Lo bueno es que algunos... Lo de cambiar el muso está bien, porque el de Nobunaga no era muy útil el muso nunca, porque siempre te ibas de bares. Lo que pasa es que ahora los musos siempre duran lo mismo. Eso cambia con algunos personajes, porque por ejemplo el de Kunoichi, lo que tenías que hacer era, pues cuanto más durara el muso mejor, porque abarcabas más rango y podías matar tropas y lo que quisieras ahí en un momentito. Estoy ignorando, por cierto, totalmente la misión. Si os fijáis en el mapa, el cuadrado ese lila parpadeando quiere decir llega hasta aquí. Y no me va a poder fácil llegar hasta ahí antes del límite de tiempo. Es usualmente llegar hasta ahí o algún general mandarlo hacia ese sitio. Han puesto un poco más fácil las cosas, porque por ejemplo ahora, mira, ha cambiado la misión. Tengo que matar a este tío. Me sale target ahí súper grande y súper en inglés por si acaso. Que lo mate, ¿vale? No tiene vuelta de fe. Si hay algunos típicos objetivos que hay que cumplir algo antes de matar al... Antes de matar al objetivo, te ponen ahí un símbolo de no le ataques. Literalmente así en grande. Tú no me... De Nautar Ali, tranquilita. Estupendo. Por lo demás funciona exactamente igual que todos otros Samurai y Dynasty Warriors hasta la fecha. Bueno, ahora la verdad es que se han diferenciado mucho los Dynasty y los Samurai. Ahora los Dynasty van con dos armas, ahora los Samurai vas con dos personajes. Y es un poco distinto todo. Vale, un momento, ¿por qué tengo...? A veces el cuadrado lila, si os fijáis, también sale... Ha salido durante un segundo arriba, quiere decir que se han abierto las puertas de X sitio. Derrota a Naotara, pues... Naotara Lee, ¿verdad? Con algunos de los personajes nuevos todavía estoy un poco confundido con los nombres, ¿vale? No me lo tengáis muy en cuenta. Me están explicando que he pasado a un sitio que solo se puede ir de ida y vuelta. ¡Hombre, Yoshimoto! Y a los jefes les han puesto ahí boss. Aunque hay algunas veces que lo de boss es totalmente de mentira, ¿vale? Solamente me recorrió una fracción del mapa. Es imposible, literalmente, que Yoshimoto sea el líder. O sea, históricamente sí, Yoshimoto era el líder de esta partida. Pero supongo que se enfadará... Y Eyasu o algo así, tendré que ir a por él en su lugar. Ajá, qué tracción. Supongo que me habrán dado también el... no, me han dado más cuadrados. Pues no está de más, porque lo de hacer el cuadrado solamente cuando tienes un combo de 4 es muy aburrido de ver.
Noime, no sé qué pollos estás haciendo. ¿Quieres derrotar a este general? Pues vale, me parece muy bien. ¿Ya? Lo malo de la animación es que a veces cuando ya has hecho lo que tienes que hacer con el Musu, no se puede saltar. Muy bonito, buen trabajo. Espero haber abierto por ahí alguna puerta o que Nouime decida venir conmigo. Vale, ya por lo menos ha decidido venir conmigo por su cuenta. Básicamente lo de que haya dos personajes es que te van a poner... Los mapas los han diseñado de tal forma que ahora tengas que recorrerte todo el mapa. Y para no tener que recorrerte todo el mapa, usualmente los NPCs los mandan a los sitios a donde tendrán que... a donde estará la siguiente misión, usualmente. A veces no y tienes que moverte ahí por tu cuenta, mira, un triángulo. Usualmente cambia la cámara, pero en este caso ha preferido el juego que atraviese al NPC. No vendrá... No, vamos a ver. Ah, vale. Ahora, fijaros, se han abierto las puertas, pero por el otro camino. Seguramente lo que tenga que hacer es cambiar hacia... cambiar y manejar a No durante un rato. Para no tener que pegarme todo el patio. O sea, es perfectamente válido ir con el mismo personaje siempre, pero tienes que pegarte unos viajes increíbles. Por cierto, las cajas cuadradas estas amarillas que antes daban objetos al azar, ahora solo sueltan armas, siempre sueltan armas. Lo que pasa es que suele haber menos por nivel. Y lo que hay al lado del... bueno, lo típico, lo de al lado de las bases siempre... siempre te da vida. Y las... ahora han cambiado, porque si os, fijáis, si os recordáis, hay unas cajas que son como unos barriles. Ya cambiaron, ¿no? Solamente por variar un poco. Y a ver si sobre todo le dan otro ataque, porque con el combo de 4, pues no hago tampoco demasiado. Vale, hay que ir para allá. Probablemente lo que significa es cuando hay una exclamación roja de que es un general y un cuadrado lila como ese, quiere decir que llevar el general hasta allí sin matarle, vale, escoltarle haciendo que te persiga, o que no llegue hasta allí. No parece que se esté moviendo por su propia cuenta ese hombre. Ah, tendré que llevarle hacia allí. Nobunaga está más cerca. Voy a matar generales por el camino, porque ya digo, no pierdo nada tampoco. Espérate. Nouime, si os habéis fijado, intentaré pausar o algo o mostrar durante un segundo. Ha salido una exclamación verde al lado de Nouime. Eso es que ha llegado hacia algún punto de objetivo que está en algún sitio importante. Seguramente me salte una misión ahora. Lo más probable. Un momento, no, toda... ese tío de ahí definitivamente se está moviendo. Y yo por... ah, por aquí lo tengo abierto. Vamos a ignorar a la gente. Voy a llegar ahí. Creo que tenía que haber evitado que ese hombre, que seguramente sea Tadakasu y eso es malo, llegue hasta el sitio ese. Otra cosa mala de que te paren los objetivos de misión, te paren, te pongan en pausa la partida. Tú, no has llegado. No. Uf, distráete conmigo. Eso es. Creo que lo he conseguido a duras penas. Esperemos que sí. Voy a matar a este solamente porque está en medio. Voy a cambiar a Nobunaga a completar la misión de una vez. Puerto, ahora si os habéis fijado hay unos cristalitos. Vale, esto es evitar que los suministros lleguen a X punto. Usualmente son misiones optativas que te dan armas o dinero. Luego también tengo que explicar, ahora mismo tengo dos personajes que son del mismo tipo, pero han dividido a los personajes en cuatro tipos. Gente que mayormente se centra en ataques normales, gente que se centra en ataques especiales, que serían los de triángulo, gente que se centra en ataques de estos nuevos de ir spameando triángulo todo el rato y arramblando con absolutamente todo que se ponga, Shinsoku que pone ahí, que si te fijas suben de nivel. No sé exactamente para qué sirve que suban de nivel, a lo mejor hacen más daño con esos ataques, supongo que sería lo normal. Pero no te ayudan a conseguir los ataques más rápido ni te cambia el tipo por haber subido, por usar mucho unas cosas ni otras. Depende del personaje. Y los de tipo especial. El caso es que Nobunaga
y Nohime. Los dos son de tipo especial y no sé exactamente, fíjate, estos son los finishers que decía antes, que perfectamente me han ocultado la vista todos los NPCs que había, todo lo que son los soldados rasos normales que sirven nada más que para subir el número de abajo. Porque salvo que estés en las dificultades más altas, y por más altas quiero decir solamente caos, no sirven para absolutamente nada. ¿Te has dejado de cubrir ya? Menos mal, gracias. Muy amable. Creo que estaba mencionando antes lo de las gemas que ha salido al derrotar a un general. Te sirven para... Vale, momento, aquí tengo que llegar yo. Tiene que llegar algún aliado, he visto... Ah, no, se han abierto las puertas. Las gemas se sirven para mejorar las armas. Se pueden forjar las armas. El problema es que no han puesto ningún sistema de intercambiar habilidades entre armas. Porque a veces te sale un arma que tiene habilidades muy buenas, pero te falta una habilidad básica, como por ejemplo más ataque o algo así. Entonces ya es un arma que no vas a poder utilizar realísticamente, realmente en modo caos o en la mayor dificultad. Porque si te quieres hacer un arma así muy buena, es complicado, teniéndote que conformar con lo que te dan en las cajas random. Y evidentemente cuanta más dificultad, mejores serán las armas y más modificadores tendrán y más las podrás mejorar y etcétera, ¿vale? Tampoco han inventado la rueda en ese sentido. Pero no sé, es una fórmula que más o menos funciona. Lo único que me hubiera gustado lo de lo que metieron los Warriors Orochi, de poder cambiar habilidades entre armas. Una cosa que sí que me ha metido nuevo y que está muy bien es regalar armas. Te sobra un arma, se la puedes regalar de un general a otro. Si a ser posible para el siguiente vídeo nos encontramos una tienda, pues mira, otro jefe, por cierto. Tenía que... Sí, estaba claro. No sorprendes a nadie. Voy a hacerte el ataque este super mega final. Por esto no me he encontrado con Tadakasu. A lo mejor estaba cuando estaba con Nohime, estaba en la parte de Nobunaga y me lo he perdido totalmente. Una cosa que pasa con que los generales, que el aliado que te pongas esté dando vueltas por él como un imbécil, es que lo pueden matar. Y tienes que fijarte en la barra de vida que aparece en la izquierda. Y es un poco por saco. Bueno, te hemos matado. Felicidades. Okehazama completada. Ya creo que Yoshimoto ya puede irse a morir en paz. A nadie le importa su historia. La verdad es que no recuerdo. Supongo que en la historia de Ieyasu en las primeras partidas sale. Pero si digo la verdad, lo jugué hace unos días y ya no lo recuerdo. Sé que salir sale, no recuerdo si tenía alguna relevancia siquiera. Vale, estos son la... Como en el Samurai Warriors 1 también, aquí te ponen las misiones que has completado y que no has completado dentro de la partida. Voy a recibir probablemente unos cuantos logros o trofeos aquí por haber completado cosas. No llega a 1000 muertes, eso es un trofeo. Hay muchos trofeos para hacer cosas dentro de la partida. Y hay un trofeo por completar todas las misiones de todas las partidas. Eso sí, hay un problema. Esta misión ni siquiera la he llegado a ver. ¿Cómo sale dentro de la partida? No tengo ni idea. Hay algunas que es que son difíciles de descubrir. Y muchas de ellas son la gente que consigue armas raras dentro de las partidas. Usualmente tiene que completar algún objetivo específico. Para conseguir, por ejemplo, el arma de Kunoichi me tiré más de 10 y más de 20 intentos, solamente porque no sabía cómo aparecía una de estas misiones. Y tuve que recorrerme el mapa a ver dónde, cómo, qué había que hacer, a ver si tenía que fracasar otra misión antes o algo así, nada. A veces es súper complicado, ya digo, si estuviera en inglés seguramente fuera mucho más fácil. Y si me pusieran aquí alguna anotación diciendo ahí lo que tengo que hacer para que salga o algo, también, tampoco hubiera estado mal. Y hay algunas que hace falta bien ser cierto personaje, o interactuar o hacer que cierto personaje llegue a cierto punto o algo así para que aparezcan. Aquí había una misión para Toshiie, era optativa, así que tampoco tiene mucha importancia. Me hubieran dado un arma o dinero o algo así. Dinero que te dan por completar la misión, tutoriales que me salen porque es la primera vez, los niveles y si consiguen alguna habilidad pues ahí me lo ponen. Más spameo de cuadrados que nunca viene mal. Y no, uy, ¿me has conseguido tú algo? No, no, ¿para qué? Vale, las armas. Divididas en cuatro categorías. Las gemas esas que veis son las ampliaciones que se pueden poner. Vale, ahí hay una con dos. Si tienen algún hueco en vacío, quiere decir que ahí le puedes meter una gema y pagar algo de dinero en la tienda para que te mejoren esa habilidad. Usualmente para que haga más daño
o que suceda algo, si es por ejemplo elemental, que el elemento se haga más veces, ¿vale? A ver si hay alguna... Vale, esa del elemento de hielo, pues lo mismo, ¿vale? Se dividen por categorías rojas, verdes, azules y amarillas. Rojas, cosas de ataque usualmente, verdes de defensa. Azules, usualmente, ataques elementales. Y amarillas, la verdad es que es una cosa un poco rara. Las amarillas tienen distintas cosas que pueden pasar, ¿vale? Es otras cosas. Y, vale, esto aquí, si os fijáis, esta arma tiene de ataque base 58. Aunque el diseño no ha cambiado, lo cual me parece una vagancia increíble. ¿Dónde ha quedado lo de meter distintos diseños para las armas? Los Dynasty Warriors siguen metiendo distintos diseños para las armas. ¿Por qué aquí no? Aquí básicamente solamente hay arma normal. Y lo único que pasa, si os fijáis en el tercer... En el tercer kanji, en el tercer hueco este que es rojo, ese es el símbolo de ataque. Cuando tú le subes eso, le sube el ataque base al arma. Si yo forjara este arma, pues en lugar de 58 tendría lo que fuera. ¿Vale? Y con esta he conseguido también alguna. ¿Veis? Si os fijáis, salía en azul el ataque. A ver si esta... Vale, también ha conseguido un arma con ataque. Se ve ahí en azul. O sea que es fácil ver si un arma tiene más ataque. Lo cual se agradece. Y nada útil por ahí. Las gemas que he conseguido, todas muy bonitas. Y he conseguido algún objeto, sí. Vida, defensa. Y el de defensa otra vez. Si consigues algo que ya tenías, te dan dinero. ¡Ah! Ataque elemental de fuego no está mal. Ya iré consiguiendo esas cosas. Eso salen al azar. Puedes tener suerte o no tener suerte. Ya me voy a callar para que hablen la gente aquí.一時はどうなるかと思うとりましたが、さすが信長様。お兄様、どうなさったのです。遠い目をなさって。待っておるのよ。来るのをね。来るって何が？ Vale, no... A estas alturas todavía no tengo ninguna transcripción de los diálogos ni nada. Si, con un poco de suerte, para cuando estéis viendo el vídeo, o bien ya ha salido y lo he podido poner como anotaciones o editándolo en el vídeo. Pero yo no tengo ni idea de qué demonios han dicho ahí. Yo solo puedo suponer que mi suida Akechi se me ha unido en esta partida. Y Nobunaga ha dicho algo en plan excelente, ¡wow! Y se ha partido el culo a su manera. Pero ahora mismo no puedo nada más que suponer y basarme en otros, la historia de otros juegos y alguna cosa que sé de la historia del periodo este, pero tampoco mi conocimiento es excesivamente grande. Y en el Samurai también algunas cosas no son exactamente tal y como ocurrieron en la realidad, así que quién sabe lo que ha pasado ahí, ¿vale? Lo que me parece un poco, como nota final antes de terminar esto, un poco vago, ya digo que esas escenas en las que hablan los personajes podrían ser un vídeo, podrían ser una animación. Los vídeos del Dynasty Warriors 7 y el 8 de que la gente habla, hacen cosas y de repente ¡pumba! Sale el... se mete en la pelea, así sin que se note mucho el cambio entre vídeo y pelea, pues mola. Podrían haber hecho algo así en el Samurai, la verdad. Poco una oportunidad perdida ahí. No sé yo si es que son dos... partes de la compañía de Omega Force o algo así, dos grupos distintos, los que hacen los Samurai y los que hacen los Dynasty, pero últimamente se están diferenciando mucho los Dynasty de los Samurai en el estilo, no sé, impresión que me da a mí. Y luego sin embargo sacan los Warriors Orochi y los mezclan a todos, pero bueno, vale, hasta aquí el primer vídeo, la primera partida. Nos veremos en la segunda, la marcha a la capital, vale. Y nada más, venga, voy a dejar de decir vale, por Dios, ¿por qué digo tanto vale en estos vídeos del Samurai? Intentar no decir vale, ¿vale? ¡Hasta luego!